libertad, prosperidad, pluralidad y tolerancia. Queremos integridad. Queremos vida. Yo quiero vivir en mi país. ¿Por qué te fuiste tú? Por eso mismo me fui yo. Queremos unidad, diversidad, respeto. Queremos poder elegir a quienes nos dirigen. Poder ponerlos y quitarlos, porque para eso somos el pueblo. Y esa es nuestra función. Queremos estudiar con un futuro y curarnos con medicinas. Queremos que la palabra derechos tenga significado y la palabra humanos inspire el respeto. Queremos que las calles de Cuba vuelvan a ser del cubano y que las use para exigir sus libertades. Queremos acortar distancias sin ceder principios. Queremos remover dictaduras. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Campaña que exige al régimen de Cuba la liberación de los presos políticos, una ley de amnistía y el derecho de los cubanos a manifestarse públicamente. Fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Bueno, mi nombre es José Alfredo Gutiérrez Solana. Yo estuve preso 10 años. Como toda la juventud de mi época, pues creyó que la revolución era una esperanza. Y como tal, pues yo ingresé en la universidad y los primeros tiempos ya nos dimos cuenta de que el proceso no iba por el ritmo democrático y de libertad. Yo era alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana y una de las primeras cosas que planteamos fue desenterrar la constitución que había sido enterrada, la constitución de la República de Cuba, que había sido enterrada en la Plaza Cadena en la época de Batista. Y cuando eso se planteó, ya eso cayó mal. Y empezaron las presiones y a decir que no, que eso no se, que no era el momento y todo eso. Entonces ya mucha gente pues se dio cuenta de que por ahí empezaba la cosa. Entonces en junio del año 60 se planteó lo que fue la reforma universitaria. La reforma universitaria ya fue el toque en el que se cambiaron los textos y todo lo que tenía que ver con el pasado y se añadieron nuevos textos y ya con la orientación ya marxista de la educación. Entonces en la escuela de nosotros, el doctor Andrés Valdés Pino, que era el profesor nuestro de política criminal, pues y en aquel momento era el viceministro de Hacienda del gobierno revolucionario, pues planteó lo que significaba esa situación y que ellos no iban, o sea, el pleno de los catedráticos no iban a aceptar ese cambio. Entonces, luego se supo que de todos los miembros del staff de profesores de la Escuela de Derecho, creo que solo quedó uno o dos profesores, todos se fueron. Y muchos de ellos pues ya inmediatamente fueron perseguidos y se asilaron en las embajadas en La Habana. El doctor Miró Cardona, que era uno de los decanos de la escuela, pues encabezó ese movimiento y luego posteriormente fue el presidente de la junta que civil que dirigía, que estaba detrás de la cosa de Bahía de Cochino. El día en que Valdespino le habló a los profesores, a los alumnos allí en la Escuela de Derecho, en el segundo piso, la aula más grande que había en la escuela, después que él habló, miembros de la FEU, de la escuela y de la universidad en general, quisieron que los alumnos los oyeran a ellos. Entonces ahí empezó el primer problema porque quisieron trancar las puertas del aula. La gente no se dejó trancar y ahí empezó la pelea. Y ya eso fue como las 12 del día, ya a las 2 de la tarde la escuela estaba sellada. La sellaron. Precisamente yo no sé en realidad qué tiempo estuvo sellada, pero eso, yo caí preso en enero del 61, todavía no estaba abierto. Y luego he oído de que eso lo volvieron a abrir en el año 63, que fueron ya los nuevos abogados y las nuevas
y las nuevas cosas. Yo tenía en mi contra de que la gente de la Escuela de Derecho, la dirigencia de la Escuela de Derecho de la universidad eran amigos míos e incluso de mi pueblo, de Placeta en la Villa. Entonces el presidente de la escuela, que se llamaba Maximino González, lo veo yo en Placetas y me dice, tú ni pienses en regresar más nunca por la universidad. Yo no tengo ningún interés en regresar por la universidad, y me dice, eso no es lo mío. Otro de ellos que luego fue uno de los grandes matarifes de la revolución, fusiló gente en Pinar del Río, en La Cabaña, en Matanzas, en Las Villas, todo el mundo, pero que era compañero mío desde el bachillerato, me dijo, vete de este pueblo porque aquí tú no tienes cabida. Y yo le digo, bueno, ¿qué voy a hacer? No, vete para La Habana. Y yo, ¿qué voy a hacer en La Habana si la universidad está cerrada? Y dice, no, búscate un trabajo y vete de aquí. Ya era ya el anuncio de eso. Entonces, en el pueblo hubieron unos alzamientos de gente que eran conocidos y amigos míos, gente que habían luchado en contra de Batista. Dos de ellos eran comandantes del directorio revolucionario estudiantil y produjeron un alzamiento en diciembre del 60 y después, pues entonces eso fue cogiendo cuerpo y en enero hicieron una redada en el pueblo después de un entierro que se hizo a uno de ese grupo que mataron en combate el 18 de enero del 61. Se hizo un entierro tremendo en el pueblo, fue el único alzado que muerto en combate que entregaron. Y hicieron la prueba y no lo entregaron nunca más. Y entonces ese entierro pues fue apoteósico, fueron miles de gente. La niña de Escambray, que muchos de ustedes conocen, iba al frente de aquel entierro, que todavía ya no se había alzado, se alzó un poco después. Y bueno, cuando después del entierro, pues prendieron a 55 personas, entre ellas a mí. Y luego el 28 de enero, cuando Cubela fue a Santa Clara a la celebración del acto del 28 de enero, muchos dicen que él habló con la gente de la seguridad de Las Villas, supongo. Lo cierto es que él fue a la cárcel de Santa Clara a visitar, y ese día soltaron éramos 55, soltaron, nos quedamos 15 presos, soltaron 40 personas. Y los demás pues ya nos llevaron para Collante, o sea, el sanatorio de Topes de Collante, que está en el medio del Escambray, que hasta ese momento era un sanatorio para tuberculosos, con bastante buena aceptación y muchos recursos. Nos metieron allí en la parte de abajo del hospital. Habían dos salas, yo no creo que eran más grandes que este local. En una habían 280, en el otro habíamos 308. No cabíamos para dormir, no, todos acostados, no cabía, había que dormir por turno. Aquello allí era terrible, los enfermos con tiros en la cabeza, en la columna vertebral, verles salir los gusanos. Y un hospital que tenía todos los recursos del mundo, no les daban ni una aspirina para el dolor ahí junto con nosotros. Entonces, pues, hubo una huelga de hambre pidiendo atención para la gente, y el final de la huelga de hambre fue que nos mandaron para Isla de Pino sin condena ni nada. Estuvimos en Isla de Pino hasta septiembre del 64, o sea, estuvimos cerca de 4 años, no, 3 años y 3 meses sin condena ni nada. Entonces, cuando iba a empezar el plan de trabajo forzado en Isla de Pino, nos sacaron para un teatro que había allí en el presidio, y trajeron el tribunal de La Cabaña y nos juzgaron allí a 600 y tantas personas. A los alzados los condenaron a 30 años, a los jefes de alzado a 30 años, a los alzados a 20 años, y los colaboradores los condenaron a 15, a 12 y a 10, y los que se iban a alzar los condenaron a 9. Así fue al bulto, y de allí y sacaron 23 con pena de muerte, los llevaron para Las Villas, le celebraron el juicio de Manaque de Esnaga. De esos 23 fusilaron 21 y dos quedaron vivos. Aquí está el listado
de los muertos, y la relación de Aldo Chaviano, que es un muchacho que fue uno de los que quedó vivo, que hace la relación, dejaron al más joven y al más viejo vivo, como para que viraran, hicieran el cuento. Ellos fueron tan inteligentes que cuando regresaron a presidio no hicieron ningún cuento, porque era terrible. Ellos vieron fusilar a la gente, los montaron en el camión con la gente por la noche, los tiraron amarrados en un recodo del camino, y ahí les entraron a tiro. A los 21 los mataron, y entonces ellos los llevaron a Pérez Vino como para que hicieran el cuento de lo que había pasado. Esa fue la historia. Después, pues, como yo era estudiante, hicieron un bloque de estudiantes en el Vino, que llamaron el bloque 19, que acabaron con nosotros, acabaron. Eso era de que salía, no era a golpe y acababan. Entonces, bueno, el presidio duró hasta marzo del 67, y después entonces hubo los traslados para las provincias. Yo, a pesar de que era de Santa Clara, me llevaron para la cabaña, y allí estuvimos 2 años en la cabaña. Entonces, después de la huelga grande que hubo en la cabaña, que tuvimos 37 días en huelga de hambre, 1.500 y tantas personas, entonces nos trasladaron para las cárceles de las provincias. Entonces fue que yo fui para Santa Clara, y el último año lo cumplí en Manaca, en la villa. A Macario Quintana y a Aquilino Cerquera lo fusilaron 2 días antes en un lugar conocido por Manaca de Iznaga, en la Sierra del Escambray, el 11 de julio de 1963. Al resto, 19 hombres, lo fusilaron el 13 de julio. Después del juicio los llevaron a un recodo del camino. Algunos me dieron recados personales. Era de noche, aproximadamente la 1 ante meridiano. Los iluminaron con las luces de los camiones del transporte militar. Llamaron primero a Nando Lima, Zacarías García y a Roberto Montalvo, y los ametrallaron. Por primera vez estoy entusiasmado con lo que está pasando con la oposición en Cuba, porque yo siempre he pensado que la pelea es en la calle, y lo están haciendo, y la incorporación de antiguos dirigentes de la lucha que se han volcado a la calle, como es el grupo ese de los Derechos y Libertades, es un aporte bien, bien positivo. Lo que pueda estar a mi alcance material y no materialmente en este momento será para ayudar y para dar publicidad a eso que está pasando en Cuba, porque yo lo veo como una esperanza y el único camino.